y bienvenidos una vez más a su canal Protein Lover. Mi nombre es Oscar para los nuevos suscriptores y bienvenidos una vez más a su canal favorito. El día de hoy vamos a estar haciendo otro video de nuestra serie probando productos. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Entonces, ¿qué tal si vemos qué producto es? El día de hoy vamos a tener con nosotros el cereal Zucaritas de sabor chocolate. Y esta versión trae malva viscos. Entonces vamos a ver si vale la pena realmente, si nuestros amigos de Kellogg's son de verdad esta delicia, si las tenemos que comprar, si vale la pena, si el precio es recomendado, si la caja, esta caja es de 700 gramos, entonces qué tal si probamos, si vemos si vale la pena. Entonces, qué tal si me acompañan a hacer este review de productos, y en esta ocasión, cereal Zucaritas de Kellogg's. Comenzamos. Miren amigos, aquí ya tengo mi bolsito, que estaba pensando que necesitamos una cuchara para probar productos, entonces me voy a dar la tarea. ¿Qué color les gustaría que fuera la cuchara? ¿Dorada, plateada, bronce, color rojo, color azul? ¿Qué color les gustaría? Entonces me voy a dar la tarea de una cuchara especial para probar productos. Pero miren, aquí tengo nuestro bolsito. Entonces, miren, aquí pueden ver los malvaviscos. Miren, déjenme enseñárselos. Los malvaviscos. En esta ocasión, esta versión de Zucaritas de chocolate con malvaviscos. Miren, está súper porque trae malvaviscos. Malvaviscos. Y las Zucaritas, miren, son estas. Zucaritas. Son como el cereal de maíz, pero sabor chocolates. Entonces vamos a ver si vale la pena o no. Principalmente la caja. La caja llama mucho la atención. Es un color café, chocolate. Esta versión trae colores combinados. Amarillo, azul, un poco de naranja. Y las letras de malvaviscos traen diferentes colores. El tigre de todos los años ha cambiado su aspecto y ha cambiado conforme van pasando los años. Ahora es un tigre un poco más joven, fornido en ese aspecto. Esta caja es de 700 gramos. ¿Qué? Entonces está muy bien. Yo creo que nos alcanza. Si hacemos la porción recomendada, que son 30 gramos, pues yo creo que alrededor de, ¿qué será? Un mes, yo le calculo. Las grasas saturadas son 7 calorías. Bien, aquí se las pongo. Las grasas saturadas son 7 calorías, otras grasas 0 calorías, azúcares totales 56 calorías y ¿qué más? Sodio 110 miligramos por cada 30 gramos y las calorías que te aportan 30 gramos son 117 calorías. Entonces, pues recuerden que los cereales, las cajas son para niños, los cereales no son muy recomendados para desayunar todos los días y en un plan de déficit calórico para bajar de peso, no son como muy recomendados. Mejor haz tu cereal con avena o con frutos secos o con la fruta que te guste. Entonces, aquí también te aporta la tabla nutricional, información nutricional y en inglés, en español, que está súper bien. Y los ingredientes, a ver, vamos a ver. Los ingredientes. Y tiene maíz y el segundo. ¿Recuerdan los otros videos que hicimos? ¿En qué lugar estaba el azúcar? Aquí les dejo los dos enlaces. Aquí les dejo los enlaces para que vean los videos de probando productos. El azúcar es el segundo ingrediente. Entonces, pues, ahí va un poquito mal. Malvaviscos mínimo 10%, que este jarabe es azúcar, jarabe de maíz, dextrosa, espesante, almidón, saborizante natural, esterilizante, aceite vegetal de palmiste, cocoa, extracto de malta. Hay muchos productos que no son muy recomendables en productos, en cereales, en enlatados y en diferentes cosas. Y por atrás, ¿qué trae? Diviértete jugando todos los días. Un juego para que los niños se diviertan cuando están desayunando y no sea una caja muy aburrida. Creo que es de las cajas también de las versiones pasadas, porque recuerden que ahora tiene que decir si tiene mucho azúcar, si tiene muchos carbohidratos, si tiene mucho aceite. Es de la marca Kellogg's y los otros productos que vienen de esa marca. Entonces, vamos a ver. Pues a este bol, miren, ya lo tenemos aquí. A este bol vamos a ponerle un poquito de leche de avena. Y movemos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si los malvaviscos están deliciosos, no están deliciosos. Si los recomiendo, no los recomiendo. Si este cereal de verdad es tan chocolatoso.
Porque en el video pasado probamos un cereal chocolatoso. Y hemos probado por los cereales chocolatosos, ¿verdad? Ya. Es momento de probar. Una hora después. La consistencia de los malvaviscos es como un bombón normal que conocemos que venden en bolsitas super suavecitas. Están un poco más duros, yo creo que para poder conservarlos en las cajas. El cereal, miren. El cereal, ahí tienen. Se le quita toda la cocoa y queda en la leche. Entonces, algo negativo que le pone a este cereal es que cuando le pusimos la leche, pues se aguadó. Y es algo de lo que no me gusta en unos. A mí, en mi punto de vista, no me gusta en un cereal, me gusta que quede crujiente. Entonces, miren, esto ya es un cereal así súper suavecito. Y miren, dejen enseñarles los bombones. Ahí tienen los bombones. Los bombones están súper chiquitos y son súper curiosos. Sabe a chocolate, pero sabe un poco más a azúcar. Estaría padre hacer un video mezclando diferentes cereales y probar a ver qué tal, si vale la pena o no vale la pena. A ver cómo sabe el sabor. Azucaritas, Fruit Loops, Cookie Crisp, diferentes, Carlos V, Oreo. Estará chido, ¿no? ¿Les gustaría ver un video mezclando muchos cereales y a ver qué sabe? Déjenmelo aquí en los comentarios. En cuanto a precio, este cereal es caro, no es de los cereales de precio medio ni precio bajo. Si ponemos así como una tablita de cereales altos, cereales deluxe, cereales precio medio y cereales bajos, este cereal entraría en cereales caros. Cuesta alrededor de 80 pesos esta caja. Es como, no va a dar gusto. 80 pesos. Y yo creo que también es porque es una versión con malvaviscos. Miren, casi no escucha mi crujido, es lo que no me gusta, es el punto negativo que le pongo. Y todo el chocolate del cereal ya se puso en el sí, pues están punto número uno. Si están buscando un cereal súper crujiente y que estén masticando, y que este no es el cereal apto para ustedes. Ya creo que acabamos. No es malo el cereal, pero en una escala del 1 al 10 le pondríamos un 7. Se acabó, murió. Entonces, ahí tienen mi review de las azucaritas de Kellogg's. Los seguiré comiendo, pero ahí están mis puntos positivos y mis puntos negativos. Y esta es una versión de con malvaviscos. Quería probarlo, ya que nunca había probado las azucaritas con malvaviscos. Me gustó, como un 7, pero aún estamos buscando el cereal con la calificación de 10. Entonces, si les gustaría ver otro video, déjenmelo aquí en los comentarios que los estaré leyendo. Recuerden suscribirse y activar la campanita que los estaré leyendo. Y les mando un fuerte abrazo, amigos. Entonces, por esta ocasión, despedimos a las azucaritas de malvaviscos. ¡Oh, no! Y, amigos, me gustaría saber cuál de los dos, de estos dos productos, les gustaría ver a continuación en Probando Productos. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? No. Entonces, los espero. Déjenme sus comentarios aquí de qué producto les gustaría ver. Y esto es Protein Lover.